¿Qué tal, amigos, amigas? Bueno, vamos con Jorge Pérez, que ayer estuvo en, bueno, en esa curva de la vida en la cual, pues bueno, habla de lo que más le ha preocupado en los últimos años, que ha sido esa supuesta o presunta infidelidad con Alba Carrillo a su mujer Alicia Peña. Y vamos a ver también, en este caso, a Alba Carrillo en redes sociales bastante enfadada. Es verdad que fue antes, el vídeo que os voy a poner fue antes de esa curva de la vida, pero que no obstante, está bastante enfadada porque ahora que ya no pertenece a Mediaset, ni a Telecinco, ni a ese mundo, está cansada de que hablen de ella utilizándola como pretexto para ganar rating y ganar espectadores, ¿no? Por aquello que sucedió hace 2 o 3 años. Así que si os parece, vamos a ver, bueno, primero qué es lo que ha dicho. Si os parece, primero vamos a ver qué es lo que ha dicho Alba Carrillo. Acaba de caducar las historias, pero lo tenemos aquí en Blau. Me ha costado encontrarlo, porque la rabia de que se ha caducado o que lo ha borrado antes de tiempo. Y vamos a ver el enfado. Mira, estoy viendo el Grand Prix del verano, que es un programa familiar, que es lo que yo quiero ver en casa y disfrutar. Estoy ganando dinero yendo a supervivientes a hacer de mueble y la santa, que ya no iba a aparecer nunca más por los platós y todo eso, está ahí. No, dejadme en paz. No quiero saber nada de Mediaset. No quiero saber nada de supervivientes, que puedo contar largo y tendido. A ver, a mí me parece también ventajista Alba Carrillo que se haga ahora la sorprendida o que se haga ahora la dolida, ¿no? Porque están hablando de ella. Vamos a ver, Alba Carrillo, tú has ganado dinero a costa, se pegó varios meses ganando dinero, que madre mía, ¿eh? Contando con pelos y señales todo lo que hizo con Jorge Pérez en distintos programas, fiestas, bueno, espérate, porque es que cambiaron tantos programas que ya ni me acuerdo. Fiesta fue, creo que en el primero que apareció. Para hablar de esto, o sea, no faltaba ningún fin de semana, sábado, domingo y festivo en fiesta. Apareció, creo que menos en Sálvame, creo que apareció en todos los programas. Bueno, el programa de Ana Rosa, que todavía no estábamos a ver, el programa del Fresh, el Ya son las 8, no sé si estaba o no. Estaban todos los programas de Telecinco, menos en Sálvame, estaban todos los programas de Telecinco hablando del asunto. No sé si llegó a ir a un Deluxe también para comentar algo. En fin, no se pudo quejar que ganó mucho dinero a costa de lo que sucedió. Que ahora se retome el tema y se hable de ella de una forma indirecta o directa, bueno, pues es lo que hay, ¿no? ¿Sabes? O sea, puedo Pero nada, hablar las cosas largo y como son. tendido. Puedo contar muchísimas cosas de las triquiñuelas y las mierdas y los entresijos de Mediaset. Dejadme en paz. Dejadme en paz, porque es que lo que estoy... Ojo, y ojalá las cuente todas, ¿eh? Ha ido soltando algunas cositas en el podcast que ella tenía, que no sé si lo sigue teniendo. Yo sé que ahora mismo está en Televisión Española, yo sé que ahora mismo tiene una vida muy distinta. Creo que tiene ahora una nueva pareja. En fin, que yo entiendo que la cosa ha cambiado, pero bueno, que es normal también y ella entiende perfectamente cómo funciona esto. Que oye, ha vuelto Jorge Pérez a Superviviente y es lógico que ahora se le haya echado hacia Sofía, ¿no? Que le diga a Sofía algo, ¿no? Que le diga Alba Carrillo algo a Sofía. Viendo, o sea, a mí me da igual lo que le conteste el otro, pero que queráis blanquear a un tío que se ha portado fatal, que no ha tenido dos pares de cojones, y que queráis seguir con el machismo aberrante. Bueno, yo en mi caso, aparte de que todavía tengo que seguir poniendo el presunto, la presunta infidelidad, porque yo no, a mí nadie me la ha demostrado. Si ella lo ha contado, él sigue negándolo. Yo me creo la versión de Alba Carrillo, quiero dejarlo claro. Es decir, yo cuando veo a Jorge Pérez y me habla de este tema, yo siento que se está haciendo la víctima. Yo siento que me está engañando, pero que quiero dejar claro en el vídeo que yo tampoco lo tengo confirmado de que él haya sido infiel. Otra cosa es que yo me crea a Alba Carrillo, que me la creo. De esta mujer que fue la manzana de la tentación y este pobre señor con cuatro hijos, que es absolutamente maravilloso, ya no lo aguanto más. Se acabó esta cadena ponzoñosa, que me deje en paz, que esto es acoso y... A mí lo que me da la sensación de que se quedó ahí un poco Alba Carrillo tocada con Jorge Pérez, ¿eh? Derribo, que me deje vivir. Porque evidentemente con este vídeo que está buscando Alba Carrillo, que se hable más o que se hable menos de ella. Como dijo Lola Flores, si me queréis, no ver esa porquería. Ya os contaré por qué. Y es que además, ya lo voy a decir, como vuelvo a ver en un telediario algo de Ojito. la violencia machista, el no sé qué, no sé cuántos, dejadme en paz, que sois como un exnovio tóxico, cojones. Ya no estoy con vosotros, yo estoy con otra persona, con otra cadena, estoy haciendo mi vida, estoy feliz, parece que os molesta. Dejadme en paz, no me tenéis...
Bueno, aquí tiene un poquillo de ego, la verdad. Vamos a ver, están hablando de ti por una circunstancia que pasó hace 2 o 3 años, porque evidentemente da espectadores y tú entraste en el juego y ganaste dinero. Que ahora no estás en televisión, que ahora estás en Televisión Española, no estás en Telecinco y te da coraje no estar lucrándote. Da rabia, pues seguramente, porque ella lo comentaría, que ella está saliendo a hacer este vídeo en sus redes sociales precisamente para que en Televisión Española le pregunten, pues seguramente para que se abra esa trama y se gane un extra. Tenéis que intentar dar celos, ni molestarme, ni a ver si me entero. Dejadme en paz, hijos míos. Haced con vuestro grandísimo elenco, lleno de grandísimos colaboradores, rápidos, raudos, veloces, inteligentes, hacer a la audiencia así. Y si la gente nos quiere, chicos. Bueno, el mensajito a los colaboradores de Telecinco, no sé si lo ha dicho con ironía o no, que son rápidos, veloces, inteligentes, en fin. Pues cerrad, ¿sabes? O sea, baja la verjita, como hace la gente con sus negocios, un montón de gente que no salen bien las cosas, baja la persiana y vámonos. Dejad de fastidiar ya, que la gente no es tonta. Bueno, entiendo, ¿eh? Igual que voy a criticar a Jorge Pérez, entiendo que Alba Carrillo le está dando rabia, sinceramente, le está dando rabia no poder comentar nada y que no la contraten para estar en 17 programas comentando la última hora, ¿no? Bueno, vamos con Jorge Pérez, que se rompe al hablar de Alicia Peña, ¿no? No puedo poner la imagen completa, pero bueno, lo importante es que lo escuchemos, ¿vale? Cura de la luna, ¿no? Entonces, yo la he conocido como no puede ser de otra manera. He pasado un momento muy doloroso por mi vida, como todo el mundo sabe. Como le dije ayer a Jorge, tengo que ser parco en palabras, bueno, pues por diferentes motivos sobre ese asunto, que el que calla no siempre otorga. Ojito con esto, ojito con esto. El que calla no siempre otorga. Pero él no ha podido hablar. Que a mí me gustaría decir o haber dicho muchas cosas. Y esto tampoco es así. Esto tampoco es así porque recuerdo que Alicia Peña estuvo en un programa de este, de Hay una cosa que te quiero decir o como se llame, que sorprendió de Paz Padilla, que duró 3 o 4 semanas, que sorprendió a Jorge Pérez y ahí hubo también una especie de aclaración, ¿no? En fin, él ya hizo un comunicado, habló para la prensa, aunque fuera un poquito, y bueno, más o menos, pues él volvió a Telecinco poco a poco y tal. Y yo, sinceramente, pues no entiendo por qué no dice la verdad. Yo me quiero la versión de Alba Carrillo. Quiero dejar claro en el vídeo, como he dicho al principio, que no está confirmado, que es presunta infidelidad. Pero yo creo que aquí falla. De hecho, cuando alguien miente y mira, cuando alguien mira para abajo es porque miente, ¿no? No es capaz de mirar a los ojos a la presentadora porque sabe que lo que está diciendo es mentira. Pero como te digo, por ciertos motivos no puedo decirlo, pero es verdad que cuando... No lo entiendo, por cierto motivo, ¿qué cierto motivo? Vamos a ver, ¿estuviste o no estuviste con ella? Si es que no, tú te plantas ahí y te pagan. Bueno, me imagino que le ofrecieron de todo, ¿no? Le ofrecieron en aquella época el Deluxe que estaba, le ofrecieron hablar en fiesta por un dinero que era su programa. ¿Por qué no habló? ¿Por qué no habló más? Me refiero. ¿Por qué fue tan escueto? Pues porque realmente tenía como pillarlo por todas partes, Marta López y que también era testigo de lo que sucedió, y Alba Carrillo. Cuando pasa lo que ha ocurrido estos días, a mí me remueve algo dentro que es, ya no por mí, porque yo al final me hago fuerte en mi cabeza y que salga el sol por donde quiera. Pero cuando tocan lo más importante que hay en mi vida, que es, mi mujer y mi familia. Hombre, yo independientemente de la presunta infidelidad, los vídeos que vimos, ahí hay tonteo, ahí hay beso, hay varios vídeos, primero el del beso, hay otro también que están bailando y está cara con cara, hombre, y él está como un poco, no sé si bebido o contento o simplemente feliz pues porque era una fiesta, pero lo que está claro que ahí había un feeling que se veía desde lejos y una tensión sexual no resuelta que al final parece, según Alba Carrillo, que se resolvió. Eso sí me Y a mí esto pues me parece que es hacerse la víctima, ¿no? duele. Y yo sé que ella está bien, porque ella está bien, pero
No quería que estuviese viviendo una situación que no la corresponde. Entonces de ahí venía mi preocupación estos días, mi malestar y mi dolor, ¿no? Pero sí, está claro que he pasado y hemos pasado unos meses muy duros, pero bueno, gracias a Dios, la relación que hemos construido mi mujer y yo durante todos estos años que llevamos juntos siempre fue sobre la confianza. Esto es así. Avanza si quieres, ya que me estás hablando de Alicia, que es tu mujer. Alicia para mí es el amor de mi vida, eso es una obviedad. Pero el día que nos casamos pusieron una de nuestras canciones que era Hasta mi final, de Il Divo. Y ese es un poco el resumen de lo que yo siento por Alicia, ¿no? Es hasta mi final, pero entregándote mi presente cada día. A mí esto pues no me parece, la verdad. Insisto, independientemente de si hubo algo más después de la fiesta, yo para mí lo que vi en la fiesta ya fue una infidelidad. Es decir, cuando tú le das un beso a una chica y te estás haciendo, no sé, cara con cara, un montón de vídeos, de fotos, y estás que te sales por ella, hombre, ¿qué quiere que te diga? Yo soy Alicia Peña y no sé, a mí la excusa de no, es que tiene cuatro hijos, ¿cómo lo vamos a dejar? Perdona, o sea, me falta el respeto, tú te vas por ahí, ¿no? Es una mujer que a mí me hace mejor persona. Yo soy una persona que pagué muy caro el que se me etiquetase de hombre perfecto, marido perfecto. Yo no soy podría aplicar la famosa frase de perfectamente imperfecto. Yo no tengo ninguna perfección en nada, pero Alicia me hace mucho mejor. Alicia me inspira, me motiva, me hace seguir hacia adelante. Para mí Alicia es lo mejor que tengo en mi vida junto a mis hijos. Sí, no lo dudo. No dudo que se arrepintiera de lo que hizo y tal, pero tendría que haberlo pensado antes. Gracias a ella la debo el tener... O sea, se pueda con un canto a los dientes que la haya perdonado. Cuatro hijos maravillosos. Hemos construido una familia numerosa que... Todo el mundo tiene una familia, obviamente yo hablo de la mía. Pero una familia construida con el amor, con el trabajo, con el día a día, porque no es fácil. Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí, no creo que se haga demasiado largo. Básicamente creo que aquí Jorge Pérez pues sigue sin reconocer sus errores. Creo que da a entender que Alba Carrillo miente, mientras que hubiera sido más sencillo decir, bueno, cometí errores en el pasado, me pudieron perdonar, no sé, hubiera dicho algo así un poco más sin detalle, ambiguo, pero... reconociéndolo, sigue sin reconocerlo, me parece que es un error que nos haga pasar por tonto. Yo no creo que Alba Carrillo se esté inventando todo lo que se inventó. Fijaros que tampoco es que me caiga Alba Carrillo del todo bien, pero entiendo que no mintió. Y aparte, sí que hay algún vídeo de beso en aquella fiesta de Unicorn, como recordaréis, que eso es ineludible. O sea, ahí no hay presunto, ahí hay beso. Y bueno, él decía, no sé qué, no sé cuánto. A la semana siguiente pidió disculpas en fiesta. No, se me fue. Vamos a ver, ¿reconoces que había besos? Sí, no, hay veces que sí, hay veces que no. A ver, ponte de acuerdo, ¿no? En fin, me parece que se está haciendo ahí un poco la víctima. Que le está viniendo bien también para el concurso, para personas que hayan pasado por lo mismo, que empaticen y que digan, hay que ver, chaval, pobre, lástima, ¿no? A ver si lo hacemos ganador, no sé. Está jugando sus cartas, ¿no? Entiendo que está jugando sus cartas y que las va a jugar hasta el final. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.